Pues bienvenidos a nuestro curso de Fundamentos de Hatha Yoga. La primera clase de este curso tiene que estar acerca de las reglas más básicas, con las cuales vamos a asegurar no herirnos, no lesionarnos, no hacernos daño. Por eso el yoga, la primera restricción, que la restricción es la primera de todos los caminos de 8 etapas de la Ashtanga Yoga, que es el primero, yama, ¿verdad? El primero de los yamas es ahimsa. Ahimsa es no violencia. No violencia, ahimsa. Podemos decir que esta es la cosa más importante, más básica y universal. O sea, eso tiene que ver con todas las prácticas del yoga que vamos a hacer en nuestra vida y siempre. No depende de lugar, de tiempo y de circunstancia. Siempre no violencia, no herir. Eso define nuestra manera de practicar. Es importante recordar siempre durante la práctica, nunca pasar el límite. El límite es el lugar donde podemos respirar, donde podemos quedar. No solamente llegar, donde podemos quedar por lo menos una respiración profunda con la cara relajada. ¿Por qué digo cara relajada? Porque nuestra tendencia es hacer eso cuando nos duele. Entonces, llegas de un lugar donde relajas la cara, respiras, ahí está bien. Si llegas un paso más donde no puedes estar, pasaste el límite. ¿Ok? Vamos a establecer esto como la primera regla: no pasar el límite. Llegar al límite donde podemos quedar. Y ahí quedar. Y respirar y relajar y seguir investigando. ¿Acaso hay un chin más que podemos avanzar? Ahora, si llegamos más allá del límite, ya empieza la violencia. Esto es muy anti-ego, muy, muy anti-mente. La mente quiere éxito, quiere lograr, pero el éxito no vale nada si no está feliz. En la vida también es así, ¿no?
Si tú buscas el éxito y te cuesta la felicidad, ¿qué le vale ese éxito? Absolutamente nada. No puedes quedar ahí. No es sostenible. Entonces, tenemos que buscar ir un paso. Siempre buscar el reto. Llegar con este reto a donde todavía es reto, pero todavía, o sea, ya no es fácil, pero todavía es posible. Quedar. No solamente llegar, quedar, porque llegar yo puedo y volver para atrás. No, quedar. Se trata de eso. Después, descansar también es legal, hasta recomendado. Descansar cuando necesitas descansar, con el propósito de seguir intentando llevarte al mismo límite que antes. Si llegas a un momento donde tus músculos están cansados y no puedes seguir, llegas a una postura relajada, accesible ahí. Descansar no significa dejar la mente ir y mover y hacer y rascar ahí, no. Llegar a una postura de relajación, que hay varias, y quedar, respirar varias veces, no muchas, 3, 4 veces. Si sabes respirar profundo, la relajación es muy eficiente, toma menos tiempo. Es un absurdo, un paradojo, ¿no? Si haces las cosas lentamente, lleva menos tiempo. Y si haces las cosas con ansiedad y quieres llegar rápido, lleva más tiempo. Necesitas descansar más. Entonces, en la vida también es así, ¿no? El que tiene prisa llega último. O sea, llega más temprano a la tumba o al hospital. Pero no a donde quise llegar. Descansar cuando necesitas y seguir practicando cuando puedas. La lema es intentar es el éxito. O sea, si tú quieres, si tú eres un deportista y quieres brincar 2 metros, ¿ok? Sigue, intentas brincar 2 metros de altura. Intentas, intentas, intentas. Un día logras brincar 2 metros. Ya esto no tiene sentido. Ahora hay que ponerlo en 2.5, 2.05, ¿no? Y entonces intentar, intentar, intentar hasta llegar. Entonces, el que busca el logro, llegar a 2.05, no tiene sentido el logro. El logro está ahí solamente para darte la dirección a dónde desarrollar. Porque cuando estás intentando, se desarrollan los músculos, desarrollan la técnica, etcétera, etcétera. El intento es el proceso de aprendizaje, no el logro. Eso es muy importante. Mientras que estás intentando, estás avanzando y estás aprendiendo. Si dejas de intentar, dejas de avanzar. Si llegaste, como un día yo estaba en una clase y digamos, vamos a pararnos de cabeza. Y yo paso y ayudo a la gente y vuelvo a donde empecé y veo que la persona no está ahí, está sentada. Y yo le digo, ¿y entonces? Y dice, no, pero ya lo logré. Entonces, no. El intento constante. Cada postura, cada práctica tiene su reto. Infinito. El yogui principiante que hoy empezó a practicar y el yogui que practica 17.000 años tienen reto.
los dos. Y los dos siguen avanzando. No hay una perfección. No existe. Siempre hay una dirección de desarrollo. Así que buscar llegar a la postura es estúpido. Porque cuando llegues a la postura, ahí va a ser más reto. Siempre. Nunca se vuelve fácil la práctica. Porque cuando es fácil, no es práctica. Y cuando es práctica, es para que no sea fácil. O sea, olvídate el fácil. Olvídalo. Siempre hay reto. Entonces, intentar a nuestra capacidad, ahí estamos avanzando. Ahí estamos aprendiendo, ahí estamos desarrollando la observación y nos conocemos. Eso es lo importante. Entonces, mientras que estás intentando, estás exitoso ya intentando. Esto es como rewiring, como conectar de nuevo los cables de la mente, porque la mente piensa binario, ¿no? Dicotómico. O logré o no logré. Entonces, si no puedo lograr, no hago nada, porque no puedo. No. Intenta, y al intentar se van reconectando los neurones y un día vas a poder hacerlo. Pero si no lo intentas, nunca. ¿Ok? A veces llegamos a una postura que tiene muchos pasos. Entonces, si no pasas paso número 2, no trates de llegar a 3. Si el último paso tuyo es paso 2, quédate en 2. Es el límite donde puedes quedar. Quédate ahí. No trates de llegar a 3 y no vuelves a 0. Quédate en 2. Ahí está bien. ¿Entienden? Por ejemplo, parar de cabeza. ¿Okay? No todos pueden parar de cabeza en el primer día, pero todos pueden llegar a un paso en el camino y quedar ahí. Después, la próxima clase va a ser más fácil. Pero si no intentan porque no pueden pararse de cabeza, nunca van a pararse de cabeza. Nunca. Lo juro. A mí me ha tocado ir a clases de yoga que entra una persona y solamente queda y va a observar para poder empezar a hacer los ejercicios la próxima clase. Y es como que no siquiera intenta. Esto es una cosa que yo no permito. Llegar a una clase para observar, esto molesta a los demás. A mí no me gusta que yo practico y hay alguien que me está observando, no. Es una práctica muy íntima, muy íntima. Por eso incluso practicamos con los ojos cerrados. Yo no permito que miran uno al otro. Cada uno con sí mismo y menos que otro te mira. Y también así no vas a aprender nada. Observando a los demás no se avanza. Solamente se compara, se empieza a comparar. La mente es comparona. Quiere siempre comparar. Y también coge los errores de los demás y envidia en los éxitos de los demás. Entonces, eso no sirve. Tu cuerpo es todo lo que necesitas para practicar Hatha Yoga. Tu cuerpo y tu conciencia. No necesitas otros para eso. Muy importante quedar con impresiones positivas. Por eso no violencia, no cruzar los límites, no lesionarnos, no llegar a dolor. Si llegas a dolor, la mente, aunque tú eres muy consciente y muy espiritual, la mente, hay una cosa que se llama la subconsciencia. Estás creando impresiones negativas y después, la próxima clase, cuando vas a intentar hacer esto, sin saber por qué, vas a tener una resistencia interna. Y la subconsciencia dice, no, se puede superar, pero es más difícil. Entonces, para no crearnos obstáculos innecesariamente, hay que mantener siempre impresiones positivas. Mejor tener menos éxito y pues, impresiones positivas. Gozar de la práctica. Gozar. ¿Mm?
Pero sensaciones, como tú dices, sí vamos a tener. Hay muchas sensaciones. No dolor. Sí. La diferencia entre sensación desconocida y dolor es tremenda. A veces las sensaciones desconocidas nos causan susto. El susto nos causa contracción y la contracción nos causa dolor. Entonces, empezar a descifrar esto, en vez de reaccionar en susto, relajar y no interpretar cualquier sensación desconocida como dolor. Pero si están en aquí y ahora, observando lo que es, tal y como es, no hay necesidad de asustarse, porque el susto siempre viene del futuro. El susto es del futuro. Hay que cambiar el miedo por cuidado. El miedo es del futuro, el cuidado es del ahora. Recuerden eso también con la vida. La primera llama es Ahimsa. La segunda llama es Satya. Satya es veracidad. Esto tiene mucho que ver con lo que yo acabo de decir. Ser veraz o no mentir. Quiere decir ver las cosas tal y como son. No interpretar las cosas como quiero verlas. Porque no me es cómodo verlas como son. So, por ejemplo, yo quiero llegar ahí, pero yo estoy aquí. Entonces, yo sacrifico a veces la no violencia porque quiero estar ahí, quiero lograr, quiero. Entonces me estoy contando un cuento que no me duele, o que no estoy esforzándome, o que no es nada esa sensación. No, tiene que ver las cosas tal y como son. Y lo contrario también, no me es cómoda esa postura. Entonces le digo, esto es dolor, pero no es dolor. Pero no, es dolor. No, no es dolor. Es sensación desconocida. Obsérvala. No, no me es cómodo, entonces prefiero relajar. Prefiero ahora descansar. Hay que ser veraz. Primero, no violencia. Después veraz. La no violencia es primaria a la veracidad. O sea, yo no ando en la calle diciendo a cualquier persona fea, eres feo. No violencia primero, después veracidad.